Representantes de diversas asociaciones civiles de Quintana Roo demandaron al Congreso local aprobar la creación del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que les permita igualdad de condiciones y oportunidades de desarrollo dentro de la sociedad. Los legisladores Leslie Hendricks y Emiliano Ramos se comprometieron para que en este periodo de sesiones se apruebe la ley para la creación del instituto que permita acabar con la exclusión que hoy sufren los diferentes sectores de la población con discapacidad. Reafirmaron que con la creación del instituto no se trata de aumentar la burocracia, sino de fortalecer la creación de políticas públicas que permita contribuir a la igualdad de oportunidades y fortalecer una cultura de respeto, tolerancia y dignidad hacia las personas que padecen alguna discapacidad.